Hoy día quiero enseñarte un batido que me ha servido increíblemente bien para recomposicionar en mí y en nuestros clientes. Recomposicionar, por si no estás familiarizado con el término, quiere decir reducir grasa corporal mientras aumentas masa muscular. Los ingredientes son sumamente fáciles de conseguir y te voy a enseñar exactamente por qué esto funciona, porque estamos realmente utilizando ingredientes que funcionan en sinergia para poder lograr este efecto de acelerar el metabolismo y ayudarte a perder grasa, mientras que simultáneamente te da ciertos nutrientes específicos para ayudarte a aumentar masa muscular. Ahora, la forma en la que lo estoy tomando y la que lo hemos recomendado a nuestros pacientes, también te la vamos a decir, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Lo bueno de esto es que te va a dar bastante energía con uno de los ingredientes que te voy a enseñar, así que comencemos. El primer ingrediente es uno que nos gusta utilizar mucho a nosotros, es la base líquida, es leche de almendras. La leche de almendras, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, vitamina E, es un alimento bastante completo. Si lo comparamos con la leche normal, sinceramente tiene menos proteínas, pero la ventaja es que no tiene lactosa, y a muchas personas les afecta la lactosa, yo sé que no a todo el mundo, y tampoco tiene hormonas que les inyectan las vacas, así es que tenemos esta opción que es un poco más limpia. Sabes que como yo no tengo problema, bueno, yo no tenía problema con la lactosa, yo de vez en cuando sí tomaba algo de leche, leche entera incluso, porque de hecho hay estudios que demuestran que tiene ciertos efectos positivos sobre la masa muscular. Pero hace unos meses me está empezando a dar gases. Y eso demuestra cómo el cuerpo va cambiando conforme vas avanzando. A mí también me pasa eso. Sí. Yo no puedo tomar ya al 100% leche entera. Leche descremada, deslactosada, es lo que puedo tomar, porque si no me hincho. ¿También? Sí, me hincho. Parece, tengo barriga de empachada. Claro. Sabemos que normalmente la lactasa, que es la enzima que se requiere para digerir lactosa, se va disminuyendo ya cuando sales de la niñez y adolescencia hacia la adultez. Sí. Pero yo soy adulto ya como hace 30 años. Hace 20 años, claro, hace 20 años ya soy adulto. Entonces, ya hace algún tiempo debió haberse acabado esto, pero es como que recién me está llegando. Ya recién está llegando la vejez. Acá, yo no. No, tú dijiste que también te hacía daño. No, pero es te llegó más pronto que a mí. No, porque ya mi cuerpo se ha adaptado a otro tipo de alimentación. Entonces, cuando tú regresas a algo que no lo has comido en tiempo, quizás por eso te afecta. Bueno, vamos a decir que es eso y que no, está poniéndose vieja. Vamos a darle. Jovencita. El segundo ingrediente, y yo sé que a veces les digo que esto es opcional, pero no. Si quieren recomposición, la cantidad correcta de proteína es absolutamente necesaria. Así que aquí tenemos 30 gramos de proteína Isomix. Esto es de lo que está hecho los músculos, los órganos, la piel y el cabello. Aminoácidos esenciales, básicamente. Como la proteína ya está endulzada con stevia, no vamos a agregar ningún tipo de endulzante, pero lo que sí vamos a hacer es añadir estos dos ingredientes. Uno de estos hemos hablado extensivamente en el canal, ahora último, porque los estudios sobre esto cada vez están mejores. Hay más evidencia de que te ayuda a revertir resistencia a la insulina, a controlar la glucosa y gracias a eso a perder grasa. ¿Cuál es el ingrediente? La canela. La que siempre utilizamos porque es rica también. Bueno, la que tú siempre quieres utilizar. La cantidad que necesitas. Una cucharadita es una buena media, pero puedes utilizar hasta dos cucharaditas. En ese video te hablamos sobre dos tipos de canela. La canela ceilán y la canela acacia. La canela que nosotros siempre utilizamos es la canela ceilán porque te aporta buenos beneficios y ayuda a tu organismo. Lo malo es que la tenemos que traer de afuera porque aquí donde vivimos, en Ecuador, no hay la canela ceilán. Ahora, ¿por qué utilizamos la ceilán? Porque la acacia tiene un contenido alto de un químico que cuando lo consumes mucho, en las cantidades que realmente necesitas para ver los beneficios de la canela, que es de una o dos cucharaditas prácticamente todos los días, empiezas a tener un efecto negativo porque este químico se vuelve tóxico. Pero en la canela ceilán el nivel de ese químico es muchísimo más bajo. El último ingrediente que tenemos aquí es la matcha. Como habrán visto en los videos, te ayuda al sistema cardiovascular, a acelerar el metabolismo y a ver pérdida de peso. Aparte es antioxidante. Y para las personas que no están familiarizadas con esto, se escribe M-A-T-C-H-A, matcha. No es matcha como a veces piensan que lo decimos, así que lo vamos a escribir en pantalla. ¿Y qué es esto realmente? La matcha viene de la hoja de té verde, por lo que si no lo encuentras en tu país, podrías hacer una concentración de té verde y colocarlo acá. Lo que podrías hacer es colocar tres bolsitas de té verde en un octavo de vaso de agua y ese concentrado colocarlo a esta bebida. Pero si puedes conseguir la matcha, va a ser una gran diferencia si es una mejor opción. Si estás en Ecuador, la puedes encontrar en planeta.es, dejo el link en la descripción. Y si estás fuera de Ecuador, puedes encontrarla en adrianyepes.com/recomendados para ver cuál es la mejor opción que nosotros te recomendamos en Amazon. Aquí tenemos una cucharadita de matcha. No te vayas aún porque te vamos a decir cómo tienes que tomarlo, cómo lo puedes tomar. Vimos cómo la canela
Ayudaba a personas con daño metabólico o resistencia a la insulina. Le puse mucho y ya lo dañé, ya quedó feo, pero estaba bonito. Pero bueno, ayuda mucho a las personas con resistencia a la insulina para pérdida de grasa, inclusive grasa abdominal. Mira, prueba tú primero. Crunchy. Crunchy, ¿no? Si extrañas el cereal, definitivamente esta es la solución perfecta. El último ingrediente es opcional, pero si ya Para no sigues, nosotros sabes que para infaltable. nosotros es infaltable. Porque le mejora el sabor. Realmente me encanta cómo sabe Qué esto fresquito. frapeado. No me gusta tomar las cosas heladas. Así que es un mito eso de que no puedes tomar cosas heladas si es que tienes problemas de obesidad. Claro, la gente decía que si tomas cosas frías, la grasa se hace dura. Sí. Pero no toman en cuenta que el cuerpo siempre se tiene que mantener una temperatura. Sí, pues. Y por eso la grasa no se va a hacer dura. Más bien al contrario, fuerzas al cuerpo a que, para mantener su temperatura, queme más calorías. Así es que te ayuda. Si practicas ayuno intermitente, lo cual es recomendable para la mayoría de personas, vas a tomar esto al momento de romper tu ayuno. Por ejemplo, yo entrené hace una hora. No me tocaba romper ayuno justamente después del entrenamiento, me faltaba una hora más, así es que estoy esperando esta hora y voy a romper el ayuno con esta bebida. Y después de eso voy a completar mis calorías con una comida sólida, pero bueno, eso lo tengo aquí al lado y es un tema para otro video que va a salir en las próximas semanas. Esa es la forma en la que lo vas a tomar post-entrenamiento. Si practicas ayuno intermitente, esperas a tu hora de romper ayuno. Si no practicas ayuno intermitente, lo tomas inmediatamente después de entrenar. No sé si tenías hambre o estabas sediento. Las dos. Moría de hambre y estaba sediento. En realidad quería hacer este video hace rato, pero estábamos con otras cosas. Y ya sabes, fanático del fitness, si tomas este batido de la manera que te acabamos de decir, vas a lograr perder grasa, aumentar masa muscular y sobre todo te va a dar un montón de energía. Y yo creo, bueno, no creo, estoy segura que esta preparación de batido merece un like. Eliminar la flacidez del abdomen definitivamente ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Y fue solamente hasta que entendí los motivos por los cuales esto pasaba que logré tomar los pasos necesarios para poder solucionarlo. Tal vez hayas escuchado alguna de las cosas que te voy a compartir, pero te prometo que si aún no has alcanzado ese objetivo de eliminar la flacidez es porque no sabes todo lo que te voy a compartir aquí. Lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. El motivo por el que se me hizo tan difícil eliminar la flacidez del abdomen es porque cuando tenía sobrepeso, tenía obesidad, pensaba que solamente bastaba con bajar de peso y que de esa manera al fin iba a poder deshacerme de esa flacidez. Y lo cierto es que cuando hacía dietas para bajar de peso y lograba hacerlo, efectivamente eliminaba la barriga, pero siempre tenía ahí la flacidez. Cuando al fin descubrí que la flacidez en cierta área del cuerpo se debe a diferentes factores y que cada uno de esos factores tiene que atacarse de manera diferente, fue cuando al fin pude obtener los resultados que ves en pantalla. Antes de explicarte cuáles son estos factores, quiero que por favor te quedes hasta el final del video porque cada uno de ellos es necesario para lograr el objetivo final. Si te saltas alguno de estos pasos, probablemente no obtengas el resultado que quieres. El primer factor es un exceso de grasa subcutánea. Esta es la que está por debajo de la piel y encima del músculo. Tal vez has visto que hay personas, especialmente hombres, que tienen una barriga grande pero dura. Y eso es porque la mayoría de su grasa es visceral. Eso quiere decir que está atrás del músculo, alrededor de los órganos. Y por eso tienen esa protuberancia, pero su barriga sigue siendo dura. Por otro lado, las personas que tienen un exceso de grasa subcutánea tienen el abdomen bastante flácido. Para eliminar ese tipo de grasa tenemos que mantener la insulina baja. Y vas a lograr eso removiendo alimentos como el azúcar, el arroz, las harinas y todo alimento hecho con harinas, es decir, empanadas, tortas, pizzas, pan, etc. Además de esto, quiero que te asegures que tengas una fuente de proteína en cada comida. Esto quiere decir pollo, carne de res, pescado, huevos y algunas otras carnes. También quiero que en al menos dos comidas tengas suficientes vegetales. Estos son pimiento, cebolla, zanahoria, tomate, brócoli, coliflor, espinaca, de hecho los que más te gusten. Las grasas, por ser calóricas, nunca deben ser dejadas de lado. Es más, quiero que agregues aceite de oliva, aceite de coco, frutos secos y queso también. Un alimento, por ser calórico, no quiere decir que sea malo. Lo que quiere decir es que tienes que comer la cantidad adecuada de él. Con este programa vamos a hacer un protocolo de ayuno intermitente específico para mujeres. Esto es un ayuno no tan prolongado. Básicamente, nos levantamos y no comemos nada, simplemente vamos a esperar unas horas, un par de horas. Y aquí tengo un vaso de agua con limón. Lo que voy a hacer también es añadir matcha andina para ayudar a acelerar el metabolismo. Esto tiene antioxidantes,
protege contra el cáncer, realmente es una de las cosas más saludables que se puede incorporar en la dieta diaria. La primera comida va a ser de 2 a 3 horas después de levantarte. Mujeres sí pueden hacer ayuno intermitente siempre y cuando el protocolo sea el correcto. Yo he hablado bastante de eso en algunos videos. Pero en todo caso, la primera comida no la vas a hacer inmediatamente después de levantarte, sino que vas a permitir que el cuerpo utilice glucógeno como energía y luego grasa corporal. Y vamos a romper el ayuno con fuentes de proteína y grasa, muy pocos carbohidratos. Así que aquí tenemos huevos, las claras de huevo son proteína, las yemas de huevo son grasa, muy nutritivas además. Aquí abajo tenemos pan de almendras. El pan de almendras igual es proteína y grasa con un poco contenido de carbohidratos, especialmente de fibra. Y otra fuente de grasa monoinsaturada, y para darle también un sabor riquísimo, tengo unas rodajas de aguacate. Así es que ya saben, y por cierto, el pan integral no es una buena opción, no es un buen reemplazo para este tipo de alimentación en la que queremos reducir grasa, porque el pan integral a muchas personas las inflama porque tienen gluten y aparte tienen un contenido muchísimo mayor de carbohidratos. Y en esta dieta, como les expliqué, vamos a enfocarnos especialmente en proteínas y grasas, lo cual pueden ver que es muy nutritivo, muy sostenible a largo plazo. Para el almuerzo pueden comer este lomito saltado. Lomito es carne de res que tiene una salsa a base de vegetales. Tiene pimiento rojo, tiene pimiento verde, cebolla. Lo que ven ahí encima es queso cottage. Y a mí me encanta el queso cottage, me gusta mucho la textura, el sabor. Obviamente si tienen intolerancia a la lactosa, lo más recomendable es que lo reemplacen por otra fuente de grasa. Aquí básicamente tenemos en la carne proteína y un poquito de grasa, y en el queso un poco más de grasa y algo de proteína también. Y aquí como vegetales en la ensalada, esto es una ensalada que tiene tomate, pepinillos, tiene cebolla, pepino también y un poco de sal marina con aceite de oliva y un poco de limón. Para la cena aquí tenemos pollo, y el pollo está preparado con champiñones, una crema de coco y unos pedacitos de tocino. Yo sé que para algunas personas puede resultar que el tocino piensen que no es saludable, pero realmente el tocino, cuando está bien hecho, que no tiene preservantes ni conservantes, es simplemente un corte de proteína y grasa del cerdo. Así es que no hay problema con eso. Y le va a dar un buen sabor a la comida. Personalmente no lo incluyo tanto, pero de vez en cuando sí, para darle un buen sabor a la comida. Y aquí tengo unas hojas de espinaca baby con un guacamole y pimiento rojo encima, que es una excelente fuente de vitamina C. De nuevo, tenemos fuentes de proteína con grasa, y también voy a tomar 3 cápsulas de omega 3 de 1 gramo. Si quieres saber cuánto tienes que comer tú de estos alimentos, anda a adrianyepes.com/test, toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Te dejo el link en la descripción. Además de seguir estas importantes recomendaciones alimenticias, quiero que entre tu última comida y tu primera comida pasen al menos 12 horas, es decir, que practiques ayuno intermitente. Una vez que tengas todo esto en orden, junto con un déficit calórico, vas a ir perdiendo grasa corporal en general y sobre todo vas a ir perdiendo también grasa en el abdomen. Una vez que reduzcas la suficiente grasa en el abdomen, tienes que solucionar el siguiente problema, que es un exceso de piel. Probablemente sabes que la piel es un órgano que se estira y que es elástico, pero si tienes mucho sobrepeso u obesidad, así como tuve yo, lo que va a suceder es que la piel se va a estirar demasiado y va a tomar bastante tiempo para que la piel se recoja. Dependiendo de cuán joven seas, de la cantidad de colágeno y de la cantidad de elastina que tengas, va a tomar más o menos tiempo en recogerse. Sin embargo, esto no quiere decir que tú no puedas hacer algo al respecto para tratar de acelerar el proceso. Por ejemplo, hay ciertas cosas que puedes hacer para aumentar tu producción de colágeno. Comer suficientes alimentos con vitamina C o suplementarte con vitamina C. Comer suficientes proteínas como las que te mencioné anteriormente. Comer gelatina y, por supuesto, suplementarte con entre 10 a 20 gramos de colágeno hidrolizado todos los días. El primer ingrediente que vamos a colocar en la licuadora es un vaso de 8 onzas de suero de leche. El suero de leche es un alimento muy alto en proteínas y ayudan a la construcción de músculos, tejidos, esto incluye la piel y el cabello. Además, es un alimento bastante accesible y de esa forma tú puedes comprar un litro que lo puedes tomar tú y tu familia, independientemente de si entrenes o no entrenes. Así es que vamos con este primer ingrediente. En segundo lugar tenemos aquí arándanos o blueberries en inglés, porque son altísimos en vitamina C, son una de las frutas con más vitamina C en el mundo. No contiene mucho azúcar, entonces es ideal para una persona que está haciendo una dieta, para no elevar su índice glucémico, para las personas que son resistentes a la insulina o diabéticos. Claro. Y en segundo lugar tenemos ¿qué fruta? La frutilla o fresa.
te van a aportar antioxidantes, es bueno para una persona que presenta problemas de articulaciones. Así es que estos alimentos trabajan en sinergia para poder obtener el efecto deseado con este batido. Aquí a mí me gusta utilizar frutillas congeladas, de esa forma no tengo que utilizar hielo, porque si pongo hielo se diluye un poco el contenido y queda aguado. Cuando pones las frutillas congeladas no solamente le das más nutrientes, sino que le das más sabor y una textura riquísima. Ahora, pueden agregar la gelatina directamente en el batido, pero yo prefiero diluirla en agua porque a veces no queda bien si es que lo pones directamente, sino que quedan unos grumitos. Lo que te sugiero es que en 2 ml de agua caliente disuelvas un sobre de gelatina sin azúcar. Y está disuelto, entonces es que lo vamos a agregar aquí al batido. Y por último, vamos a poner unas gotas de stevia orgánica líquida. Miren ese color, está espectacular. Además, a pesar de lo que has escuchado, es importante que te expongas al sol al menos entre 5 a 10 minutos, porque esto va a aumentar la producción de vitamina D. Mejorar la circulación de la sangre también va a ayudar a la flacidez de la piel. Y en ese caso, lo que te recomiendo es un ejercicio cardiovascular. Si eres principiante y no tienes experiencia con el entrenamiento, no te preocupes, porque tenemos un canal específicamente para principiantes y una rutina de cardio también, que además de ayudarte a quemar grasa, también va a mejorar la circulación. Y al final de este video te voy a dejar en pantalla el link hacia ese canal. El último problema que tienes que solucionar es la flacidez del músculo. Es muy común ver a personas que han logrado bajar de peso y que incluso han logrado eliminar la grasa abdominal. Y también con el tiempo esa piel que se estiró regresa a su lugar y no tiene flacidez de la piel. Sin embargo, al tacto esa área todavía está flácida. En esos casos lo más probable es que la persona haya logrado bajar de peso y eliminar grasa abdominal solamente con la dieta, lo cual es bueno porque la dieta te da el 80% de los resultados. Pero cuando se trata de tonicidad muscular, el entrenamiento es importante. En este video lo que vamos a hacer es aprender cómo eliminar el abdomen bajo y la flacidez en el abdomen bajo. Tengo un video sobre cómo eliminar la grasa abdominal, que tiene relación con esto, obviamente, pero no voy a tocar en este video sobre la parte de la dieta, sobre la parte del colágeno, que ya lo hemos hablado extensivamente. Si lo quieres ver, te dejo el link al final de este video, en la pantallita, te digo, haz clic acá, o también me lo puedes pedir en los comentarios y te lo envío. Lo que quiero hacer en este video es enseñarte la rutina específica que tienes que seguir para poder tonificar esa área, para poder pegar la piel, para poder movilizar más oxígeno hacia esa parte del abdomen bajo y de esa forma oxidar más grasa de esa área, porque es totalmente posible una vez que pierdes suficiente grasa corporal, más algo que ha hecho una diferencia grandísima. Porque como tú sabes, yo también tuve sobrepeso, llegué a pesar 230, 240 libras, y ya cuando llegas a ese nivel de sobrepeso, la piel se estira tanto y tu cuerpo empieza a crear más adipocitos, más células de grasa en el área donde necesita. Entonces te encorvas más fácilmente en esa área, se estira mucho más la piel, tienes más flacidez. Y algunas personas me preguntan, ¿tú por qué no tienes flacidez? Y lo cierto es que sí tengo flacidez. Ha mejorado muchísimo con ese truco que te voy a decir. Obviamente fue una combinación de dieta, fue una combinación de ejercicio, fue el tomar el colágeno y tener obviamente una dieta que tiene todos los nutrientes necesarios para mi propia producción de colágeno. Pero ese truco que me enseñaron una de nuestras nutricionistas que también son esteticistas ha sido una, como dicen en inglés, un game changer, algo que cambió totalmente el juego. Y es algo sencillo que tienes que hacer, no necesariamente todos los días. A mí no me gusta mucho hacerme ese tipo de tratamientos todos los días, pero es algo que puedes hacer en la casa y lo puedes hacer pasando un día. Yo lo hago, bueno, lo hacía, ya no lo estoy haciendo últimamente, pero me funcionó muy bien. Lo hacía pasando un día con excelentes resultados y es algo que también fuimos experimentando con nuestros pacientes y clientes por recomendación de Andrea y los resultados han sido fantásticos. Y siempre que nosotros vemos algo, experimentamos algo con nuestros pacientes y clientes, me gusta compartirlo con ustedes también para que tengan la información. Y antes de pasar al video, algo muy importante, ayúdanos con tu like. Quiero enseñarte la rutina que tienes que hacer y después, al final, el truco que te mencionaba.
mínimo 4 veces por semana. Es todo lo que necesitas hacer. Y finalmente, el truco que te comenté para poder pegar rápidamente la piel hacia el músculo. Es hieloterapia que puedes hacer en casa. Simplemente agarras hielo y lo colocas en una tela o pues en una camiseta vieja, lo que tú quieras, y lo pasas con cierta presión sobre el área. Te voy a poner unas imágenes ahí para que veas cómo lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer durante 10 a 15 minutos y, como te decía al comienzo, lo puedes hacer pasando un día para ver excelentes resultados. Bomba de colágeno para eliminar la flacidez rápido. Te lo quiero enseñar en este canal porque la receta es fantástica y tiene muchas explicaciones que también son bastante beneficiosas para que entiendas el porqué de la flacidez y realmente cómo corregirlo una vez por todas. El motivo de la flacidez en ciertas áreas es porque tienes un exceso de grasa corporal, porque tienes piel flácida o porque tienes flacidez en los músculos. Y para realmente eliminar la flacidez de un área en particular, tienes que solucionar cada uno de estos problemas. Y justamente la receta que tenemos el día de hoy va a ayudarte a solucionar esos 3 problemas. Igual es importante que te quedes hasta el final del video porque a lo largo de él te vamos a ir explicando cómo tienes que realmente utilizar esta receta, dentro de qué contexto, para obtener esos resultados. Suscríbete al canal en este momento y activa las notificaciones. Bueno, a esta receta le encanta a Adrián. Como es dulcero, y ya lo saben, vamos a hacer en este caso un postre. Excelente, entonces nos va a ayudar en el contexto del plan adecuado a reducir grasa, a la flacidez de la piel y también al tono muscular, y ya van a ver por qué. Tenemos el primer ingrediente, que es 1/4 taza de agua caliente. Muy bien. El siguiente ingrediente, el siguiente paso, es colocar 2 sobres de gelatina o de grenetina sin sabor y obviamente sin azúcar. Lo vamos a disolver súper bien. Obviamente, la gelatina tiene un montón de colágeno. Es verdad que no se absorbe al 100%, pero sí se absorbe, por cierto. La gelatina es pura proteína. No es una proteína completa porque le falta ciertos aminoácidos como el L-triptófano. Pero igual tiene bastantes aminoácidos como el L-leucina e isoleucina, que ayudan también a la masa muscular. Entonces, este es uno de los ingredientes que, gracias a su contenido de colágeno y gracias a su contenido de aminoácidos, te ayuda tanto para la parte de la flacidez de la piel como para la flacidez del músculo con el entrenamiento correcto. Bueno, te vamos a explicar al final con detalle. Eso quiere decir que vas a tener que hacer una rutina específica y que después de la rutina, si te comes esto, los resultados van a ser mucho mejores. Y la rutina, te hicimos una rutina que te la dejamos aquí en pantalla, aquí en la descripción y también al final de este video. ¿Ya? Te vamos a dar un pequeño link ahí que te va a decir, haz clic aquí y te vas a ello. Cuando esto esté bien disuelto, sin grumos, vamos a colocarlo en la licuadora. Si estás pensando que lo pudimos haber mezclado en la licuadora antes, la verdad es que no se disuelve tan bien así por algún motivo. Así es que lo vamos a hacer de esta parte. Pero si tú lo quieres disolver directamente en la licuadora, lo puedes hacer también. Nuestro siguiente ingrediente es zumo de 4 limones. Con el limón lo que queremos hacer también es aumentar vitamina C. Porque hay un estudio bastante interesante que la combinación de colágeno con vitamina C ayuda mucho más a la producción de tu propio colágeno. La vitamina C de por sí es necesaria para la producción de colágeno y elastina. Pero mezclada con el colágeno de la gelatina y de otro ingrediente que vamos a colocar más adelante, el efecto se potencia. Y aparte que tiene un sabor riquísimo, ¿no? Nuestro siguiente ingrediente es la albahaca, que no es un ingrediente que te ayuda directamente con el colágeno, pero tiene excelentes beneficios, como que te ayuda a subir el sistema inmunológico, te ayuda con la tos y te ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. ¿Sabes cómo yo me di cuenta de eso antes de estudiar todo este tema? Y también es muy rico y tiene un excelente sabor. Sí, sobre todo eso, y eso es lo que te iba a decir. Una vez me dieron una limonada de albahaca. Y esa limonada de albahaca, aparte de que estaba riquísima, estaba endulzada con stevia. Y me sentí como que mucho más relajado, mucho más tranquilo. Yo la albahaca hasta ese entonces solamente la había tomado, la había comido en salsa al pesto, que es la salsa de la pasta. Bueno, ¿y cuánto vamos a colocar ahí? Medio manojo de albahaca. Bueno, si te gusta más, puedes colocar un poco más, hasta un manojo puedes hacerlo. Esto es una porción para 2 personas, por cierto. Para ti y para mí. Así es. Muy bien, siguiente, vamos a endulzar con stevia, así es que puedes poner stevia al gusto. Aquí nosotros tenemos 4 sobres porque se me acabó la stevia líquida. Sí. Prefiero stevia líquida. O pueden usar eritritol. De verdad tengo bastante curiosidad de saber con qué endulzas tú. Te pones en los comentarios si utilizas stevia, eritritol, si es stevia en sobre, stevia líquida, si utilizas panela, si utilizas azúcar. Y nosotros te diríamos si es que es una buena opción o no es una buena opción. De aquí nos faltan 3 ingredientes, vamos con el siguiente. Colágeno hidrolizado, este por supuesto que no puede faltar. El colágeno hidrolizado se absorbe mucho mejor que el colágeno que no es hidrolizado.
Y aparte nosotros estamos utilizando collagen booster, que es orgánico, no tiene sabor. Vamos a usar 2 scoops. Colágeno de este tipo realmente se encuentra poco, porque aparte de ser hidrolizado, como te digo, es orgánico. Eso quiere decir que las vacas han sido alimentadas con, son grass fed. Con pasto, exactamente. Muy bien, entonces son 20 gramos de colágeno hidrolizado. Y ahora vamos, antes de que se nos empiece a endurecer la gelatina, con el siguiente. A echarle un vaso de agua fría. ¿Sabes qué? Pero hagamos esto, para que no se vaya a solidificar, vamos a colocar el vaso de la licuadora ahí en la licuadora, lo vamos a hacer que se mezcle todo y luego vamos a ir añadiendo poco a poco el agua antes de añadir el último ingrediente. Ya, ahora sí vamos a poner el agua. Aquí tienes un vaso de 8 onzas de agua. Y lo vamos a ir colocando poco a poco a velocidad baja. Lo prendemos. ¿Qué baja, pasa? A velocidad baja. Y de ahí vamos colocando esto poco a poco. Está ganando de orina. Arreglar las cosas. Vamos a hacer algo. Mira, ya regaste. Tenía que ser la regada del día. Si no, no era video del día lunes. Esto es culpa de Lorena que calculó. Fueron pip. Y ahora, en serio, se va a manchar. Sí. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Por ahí está el jengibre. No, qué loco. No le gané yo. Y ahora, que ya está listo esto, vamos a colocarlo en un bowl, en un recipiente, para dejarlo enfriar, pero nos falta colocar el último ingrediente. Bueno, ya no nos entró. Deja ver si se baja la espuma, ¿ya? El último ingrediente son fresas o frutillas. Las vamos a picar y las vamos a colocar. Y mientras Erika me ayuda cortándolas, te voy a explicar cómo tienes que utilizar esto. Una buena forma de utilizar esta receta para bajar grasa corporal es reemplazar una comida muy calórica y baja en nutrientes por esto de aquí. Básicamente, o tu desayuno o tu cena lo reemplazas con esto. Y lo más probable es que vayas a reducir calorías de esa manera. Además de eso, algunas personas van a tener que remover arroz, van a tener que remover pan y, por supuesto, azúcar. Y para que no te quedes con hambre, vas a reemplazar esos alimentos con diferentes vegetales, con un poco más de carnes, con aceite de oliva o aceite de coco. Haciendo eso, es como esta receta te va a ayudar a reducir grasa. Para la flacidez de la piel, te ayuda por todos los nutrientes que tiene, porque ayuda a tu producción natural de colágeno y también porque estás consumiendo un poco más de colágeno y eso obviamente ayuda a la flacidez de la piel. Tenemos que ponerlo en la refri, ¿por cuánto tiempo más o menos? Alrededor de 4 horas. 4 horas. Mira, ya se hizo y la verdad es que no fueron 4 horas, fueron... ¿qué son? Dos horas. 2 horas nada más. Y ahorita sí vamos a disfrutar esta ricura. Pruébalo. No cogiste nada. Pruébalo tú primero. Danos el veredicto. ¿Qué tal? Se siente dulce y ácido por la frutilla. Ese es mi favorito. Y el limón. ¿Sí? Vamos a preparar un batido delicioso con... riquísimo, en serio, está riquísimo. Ajá. Con un gran porcentaje de colágeno y te va a ayudar bastante si eres una persona que tienes flacidez, tienes problemas de arrugas, así que vamos a ver qué vamos a preparar el día de hoy. Lo mejor de todo es que en este video va a ser súper completo, porque te vamos a explicar realmente sobre los tipos de flacidez, cómo vas a eliminar la flacidez en conjunto con este batido. Te vamos a dar toda la información que necesitas. Así que si tienes, como decía Lorena, problemas de flacidez en la piel, ya sea porque bajaste de peso, tienes algo de flacidez muscular o tienes algo de flacidez por exceso de grasa, te vamos a explicar cómo vas a reducir eso y cómo vas a tomar este batido para lograr ese resultado. Comencemos con el primer ingrediente de este batido. Empezamos con el primer ingrediente, con la primera regada del ingrediente. Con el primer ingrediente. Vamos a ver si hoy día nos regamos, o nos riegan, mejor dicho. Vamos a colocar maracuyá. En este caso tenemos 2 cucharadas de maracuyá, solo que están congeladas. Ya, esto es maracuyá, en inglés también se conoce como passion fruit. Esto es una fruta muy baja en carbohidratos, alta en vitamina C. La vitamina C, ya sabes, importantísima para la producción de colágeno. Aparte, el sabor es riquísimo. Y nosotros la congelamos para que se mantenga mejor. Simplemente lo que haces es, compras el maracuyá ya maduro, lo cortas, sacas la pulpa y la congelas. Y así es como la estamos utilizando aquí. ¿Cuánto estamos usando? 2 cucharadas de maracuyá. Entonces más o menos serán unos 30 gramos, por decirlo así. Ya, perfecto. 2 cucharadas de maracuyá, de pulpa de maracuyá congelado. Como ves, estamos utilizando las semillas también, porque las semillas también tienen nutrientes y nosotros sí tenemos las enzimas necesarias para digerir esas semillas y sacar esos nutrientes.
vitamina E, por ejemplo, que también es necesaria para la piel y la producción de colágeno, que la vamos a compensar con otro de los alimentos. Quiero que le expliques también a las personas cuáles son los tipos de flacidez que hay y por qué también se pueden producir. Mira, si tú tienes problemas de flacidez, tienes que identificar qué tipo de flacidez tienes para atacarlo de una manera distinta. Si tú tienes flacidez en la piel porque de pronto tuviste sobrepeso y ese volumen de grasa se fue porque perdiste la grasa y te quedó esa flacidez, tienes que darle tiempo para que esta se recoja, pero tienes que darle los nutrientes para que la elastina y el colágeno se produzcan. Entonces, en ese caso, los ingredientes de este batido van a funcionar perfectamente para acelerar ese proceso. Digamos que Lorena tenía mucha grasa en el brazo, ¿ok? Y que bajó la... Hagamos así. Y que bajó la grasa, pero le quedó toda la piel flácida colgando aquí. Eso, ya cuando se eliminó la grasa, con el tiempo se va a recoger la piel y se va a pegar al músculo. Y eso es gracias a los nutrientes de este batido que necesitas. Ahora, si Lorena tiene flacidez en los brazos porque no hace nada de ejercicio... Sí hago. Y esto aplica para los brazos, para el abdomen, para las piernas, para los glúteos, para todo. No, no haces. Ya hemos hablado de eso. Ella solamente hace bandas. Y a veces. Ya, tengo okay. Pepita. Entonces, digamos, si Lorena tiene flacidez en los músculos porque no hace ejercicio, eso es fácil. Lo que tienes que hacer es ejercicios de hipertrofia muscular, de resistencia muscular. Las bandas sí son efectivas, pesas son efectivas, peso corporal. Entonces ella rompe fibra muscular y con la alimentación, proteínas, grasas, ella puede consumir bastantes carbohidratos, tal vez tú no, vas a regenerar esa fibra muscular, va a crecer y se va a tonificar, vas a tener tono en el músculo. Entonces es el ejercicio, si quieres hipertrofia muscular, ya sea con peso corporal, con pesas o con las bandas, tienes que hacer repeticiones de entre 8 a 12 repeticiones, de 3 a 4 sets. Y el volumen o la frecuencia con la que entrenas el músculo también cuenta. Así es que si quieres trabajar un músculo más que otro, por ejemplo piernas o glúteos, la frecuencia debería ser de 2 a 3 veces por semana si es que ese es tu enfoque. Pero si vas a comenzar, yo siempre recomiendo que trabajes todos los músculos, no solamente un músculo. Así desarrollas fuerza en general y tienes una estética general, no solamente en un área. Y luego, conforme vamos avanzando en el plan nutricional, en el programa, nos vamos enfocando en zonas específicas dependiendo de tu caso. Este ingrediente en verdad nos salió delicioso. Ah, sí. Tenemos aquí un yogur griego casero. Ajá, como puedes ver es mucho más espeso. ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Cuéntales cómo lo hicimos. ¿En serio? Ajá, porque un video solo para esto creo que... Sería no, demasiado. Ajá. Aparte que ya hice uno. Hice uno hace años, hace 4 años. Enseñarles cómo hacer yogur griego en casa. Esto es excelente para dips, para postres, muy alta en proteína. Veamos. Comprar un yogur griego en cualquier supermercado y lo pusimos a filtrar en una telita. Dejamos un par de horas para que se elimine todo el líquido, por eso ves que quedó bien, bien cremoso. Sí, esa consistencia quedó por eso, porque se eliminó todo el líquido. Y si tú no encuentras yogur griego donde vives, lo puedes hacer con yogur normal, natural, sin azúcar, y te queda yogur griego. Sino que este quedó súper espeso porque ya era yogur griego. Así es que le hicimos yogur griego 2.0. Esto es bajo en carbohidratos, es alto en proteínas, entonces este batido, porque tiene proteínas, tiene esos aminoácidos para la construcción de tejido, ya sea de piel y de masa muscular, te sirve para los dos tipos de flacidez, para la flacidez muscular y para la flacidez de la piel. Es más, si es que quieren hacerlo un poquito más suelto, vamos a agregar el siguiente ingrediente que ya le vamos a decir. Claro, y ese siguiente ingrediente aparte te da vitamina E. Entonces vamos a colocar. Listo. Siguiente ingrediente, tenemos leche de almendras. Hay 6 onzas de leche de almendras sin azúcar. Entonces aquí tenemos grasa y la vitamina E también. Aquí tenemos grasa, que te da ácidos grasos básicamente, necesarios para la producción de hormonas y son esenciales. Eso quiere decir que los necesitas para vivir. La gente que consume dietas bajas en grasa se afectan bastante, así es que no cometas ese error. O las dietas cetogénicas que las hacen sin supervisión de algún nutricionista o algún profesional. Bueno, la verdad es que no muchos nutricionistas están de acuerdo con la dieta cetogénica. Los que la conocen y la han probado sí,
pero todavía mucho desconocimiento porque es algo relativamente nuevo en Latinoamérica. ¿Por qué no hablamos sobre el tercer tipo de flacidez, que es el exceso de grasa? Vamos de nuevo con el brazo de Lorena. Ya. Ok. Lorena no tiene casi grasa en el brazo, ok. Pero si tuviese bastante grasa, se hace aquí como, ¿cómo le dicen? Doble saludo. Popularmente aquí a estas bolsitas. Bueno, en todo caso se hiciera aquí como una bolsita, ¿no? Si no tuviera flacidez en la piel, pero tiene grasa, igual se va a ver ese efecto. Para reducir la grasa tenemos un montón de videos de la dieta que puedes seguir, con ejercicio o sin ejercicio, tips para adelgazar en general, diferentes tipos de alimentación de acuerdo a tu metabolismo, porque la dieta va a depender de tu metabolismo y de tu meta también. Pero si la meta es perder grasa, normalmente, en casos difíciles, quieres reducir los carbohidratos y una dieta cetogénica bien estructurada con la cantidad de macros, la cantidad de calorías necesarias, te va a dar resultados positivos. Si te estancas, ya sabes, tienes que subir un poco las calorías, luego bajar. Es largo el tema, así que nosotros tenemos como 400 videos aquí en el canal a los que puedes dirigirte para ver más a detalle cómo perder grasa. Pero en todo caso quiero que sepas qué es la dieta. Ahora, este batido, ¿cómo entra ahí? Este batido como tal no te acelera el metabolismo, pero sí lo puedes incluir dentro de tu dieta cetogénica o dieta baja en carbohidratos. Así es que lo que haces es, si estás en un plan con nosotros, aquí tienes básicamente dos porciones de grasa. Así es que eliminas las porciones de grasa y las reemplazas por esto. Es decir, no te comes el queso, no te comes el aguacate o el aceite de oliva y te tomas el batido. Si le vas a poner proteína, también ya reemplazaste la parte proteica y le puedes poner como proteína isomix, por ejemplo. Y con eso tienes más aminoácidos y básicamente reemplazas una comida al tomarte este batido. ¿Sí quedó claro? Sí. Yeah. O acláralo tú nuevamente, por si acaso no haya quedado tan claro. En resumen de todo lo que ha dicho Adrián en este momento. Sí, que insinuas, que hablé un montón. Sí. Es que hay que explicar bien, realmente. Es verdad. Cada vez que yo veo un video, empiezo de chuta, debí haber dicho esto aquí, debí haber dicho esto acá. Porque no todas las personas siguen nuestros videos con continuidad y no todas las personas han visto nuestros videos. Así es que me he visto en la necesidad de tratar de dar más información completa cada vez porque no quiero que tengan información incompleta. Que siento que eso es mucho el problema de las redes sociales actualmente. Las personas hacen publicaciones y piensan que todo el mundo ha seguido todas sus publicaciones, entonces hacen continuaciones sin notar que hay personas nuevas. Y quiero que todos ustedes realmente saquen valor de lo que están viendo. Así es que por eso trato de completar un poco más. Y otra vez estoy hablando mucho. Vamos. Tenemos que hacer en el capítulo anterior un resumen. Sí. Bueno, en sí, en resumen, es un batido de colágeno. Si tienes alguno de estos tipos de flacidez que dijo Adrián, ya sea muscular, por pérdida de peso demasiado exagerado, o también estás con un problema de sobrepeso y te tiene un poquito colgando la piel, este batido te va a ayudar bastante, ya que aporta vitamina E, ya que te está ayudando a la parte del colágeno, la producción de fibroblastos y de elastina. Este batido no es que 100% te va a ayudar a pegar la piel, por decirlo así, o tonificarte. Con una buena alimentación y con el entrenamiento adecuado vas a ver estos resultados. Entonces aquí estamos incluyendo los productos o los alimentos importantes, que son la proteína, tenemos la vitamina E, que es en el yogur griego que hemos preparado. También tenemos la vitamina E y grasa en la leche de almendras. Y ahora vamos a agregar el siguiente producto que va a hacer que esto sea una explosión de colágeno. Y es la gelatina sin sabor. En próximos videos vamos a cambiar este ingrediente, así que estén atentos porque vamos a hacer algo que va a funcionar incluso mejor que la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor o grenetina, sí, es la que pueden comprar en el supermercado, pero asegúrense que sea sin azúcar. Y sin sabor es básicamente colágeno puro. Es verdad que no se absorbe el 100% con el siguiente ingrediente, va a ser una absorción al 100%, pero por ahora no sirve. Aparte es económico. Y tiene ese beneficio. Aparte del colágeno, te brinda los aminoácidos de las proteínas, tiene un perfil bastante completo de aminoácidos, excepto de triptófano, pero en el tema de la piel no hace tanta diferencia, el triptófano sirve para otras cosas, pero eso es un tema para otro video. Y esto le da un toque espectacular, la mezcla, ¿qué? Esto es el vaca, que lo hace más rico.
Me lo cambiaste. Y el albahaca estaba más rica. Yo le dije a Erika, ¿qué prefieres en la maracuyá? ¿Con albahaca o con menta? No, me dije. Con albahaca. Hierbabuena, perdón, hierbabuena. ¿Qué es? ¿Qué mismo es? Hierbabuena. Es hierbabuena. Es hierbabuena. Es hierbabuena. Yo quería comentar. Pero bueno, ya me... Esto es para sabor igual. Para blooper. Para blooper. Que es como un... Me acuerdo como un mojito de maracuyá. El mojito... Pero tiene hierbabuena. No tiene menta. No es hierbabuena. También tiene hierbabuena. Te han estafado. Lo siento, yo no tomo mucho. Ok, ahora vamos a poner el siguiente ingrediente, que es stevia orgánica. Esta es una de las que me traes de Estados Unidos, ¿no? Sí. Espectacular es stevia orgánica. No solamente sabe mejor, sino que no tiene ninguno de esos excipientes que a veces toca. Ya, vamos a poner. ¿Ahí está bien? Está mucho, eso es bien dulce, la mitad de eso. Ya. Les voy a poner el link de este producto en adrianyepes.com/recomendados en la sección de endulzantes para bajar de peso. Hielo al final. Al final, al final. El hielo derretido. Después que se mezcle, ya está derretidísimo. Tenemos como 40 minutos haciendo el video. El día de hoy estamos con Cristina Rosado y te vamos a enseñar juntos cómo eliminar la flacidez de los brazos en 3 simples pasos. La flacidez en los brazos se da porque hay un exceso de piel, exceso de grasa y poco músculo. En este canal te hemos hablado mucho sobre las diferentes formas de perder grasa, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero que quieres hacer es mantener tus calorías en un nivel correcto. Esto quiere decir que a veces quieres disminuirlas para tener un déficit calórico y a veces quieres aumentarlas para mantener a tu metabolismo activo. Si en algún momento hiciste una dieta y te estancaste, esto es porque tu cuerpo se adaptó a la nueva ingesta calórica y lo que tienes que hacer es aumentarla ligeramente y luego reducirla para continuar con la pérdida de grasa. En segundo lugar, tienes que mantener a tu insulina baja, ya que si la insulina está elevada, tu cuerpo no puede movilizar grasa eficientemente para usarla como energía. Para poder lograr esto, puedes practicar ayuno intermitente, una dieta cetogénica o si tienes un metabolismo rápido, incluso puedes comer 40% de carbohidratos, pero que sean de bajo índice glucémico o carbohidratos complejos. Si toda esta información te parece muy técnica, no te preocupes porque te voy a dejar un video aquí en pantalla donde te digo exactamente lo que tienes que comer y cómo practicar el ayuno intermitente. Para reducir la flacidez de tu piel, es importante que aumentes el consumo de vitamina C y colágeno en tu dieta. Y esto lo puedes lograr tomando este delicioso batido. En una licuadora vas a colocar 6 onzas de suero de leche, 60 gramos de arándanos o blueberries, 80 gramos de frutilla, un sobre de gelatina o grenetina sin sabor y para endulzarlo, stevia Planeta Fit. Todos estos ingredientes te van a ayudar a la producción de fibroblastos, a mejorar el tono de tu piel y aumentar un poco la masa muscular. Ahora te dejo con Cristina que te va a enseñar una rutina espectacular para tonificar esos brazos. Con esta rutina te voy a enseñar cómo perder grasa y tonificar tus brazos. Lo único que vas a necesitar son estas bandas de resistencia que las puedes encontrar en adrianyepes.com. Te dejo el link en la descripción. Primero vamos a hacer un ejercicio de bíceps, después uno de tríceps y un ejercicio de cardio. El tiempo de duración de cada ejercicio va a ser de 40 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Antes que nada, siempre tienes que hacer un calentamiento. Entonces comenzamos moviendo los brazos 10 veces hacia adelante. Diez veces hacia atrás. Dos veces cruzado. Y luego alternando, sí, de esta manera. Bueno, igual vamos a calentar piernas. Un rato. No, igual vamos a calentar piernas. Luego calentamos piernas. 10 veces. 10 sentadillas. Luego, esto. Tocamos adelante. 10 veces. 2. Es importante que siempre calientes. Luego.
Luego, 1, 2, 3, adelante, adelante, al centro, atrás. Y bien, ahora que tenemos nuestro cuerpo caliente, vamos a empezar. Voy a utilizar esta banda roja y voy a comenzar el trabajo y vamos a hacer 40 segundos por brazo. Vamos. Segundos más. Vamos a eliminar la flacidez de esos brazos y a quemar esas grasas que no queremos. Bien, tenemos un tiempo de descanso de 10 segundos que es suficiente para colocarnos la otra banda y esperamos hasta que comience. 10 segundos más, vamos. Bien, y ahora vamos a realizar un ejercicio de tríceps. Colocamos nuestra banda ahí y comenzamos. Miren cómo tengo la banda atrás. Bien, cambiamos de brazo. 5, 2, 1. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a utilizar esta banda azul y vamos a hacer tríceps. Vamos. Abriendo los brazos. Bien. Hacia afuera. Continuamos con el ejercicio de tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
poco. 8 segundos más. Vamos. Muy bien. Cambiamos de brazo. Poco. Eso. Y luego vamos a hacer la plancha y tocamos los hombros. Shoulder taps. Vamos. Ocho segundos más, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y volvemos al primer ejercicio. Una vez más. En este ejercicio de no hacer esto. Siempre tus brazos están pegados a tu cuerpo y abres y cierras. Nada de levantar esos codos. Muy bien. Vamos. 1, 2. Eso. Pon tensión en este músculo que es el que estamos trabajando. Eso, vamos. No necesito que lo hagas rápido. Necesito que lo hagas bien. Despacio. Muy bien. Tómate tu tiempo. Y hazlo lo mejor que puedas. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente brazo. Vamos. Toca. 5, 4,
Vamos, chicas, vamos. Muy bien. Y ahora vamos a correr sobre el puesto. Vamos a hacer high knees. Toca. Toca. Eso. Corre sobre el puesto, tocando tus rodillas con las manos. Vamos, chicas. Vamos, 30 segundos más, vamos. Se me hizo interminable. Muy bien. Nos vamos a poner en plancha. Y vamos a abrir y a cerrar. Eso, los brazos. Estamos trabajando tríceps. Eso. Estamos trabajando esta parte de aquí. Vamos. Abre, cierra. Mantente ahí. Principiantes, pero si quieres ver videos más avanzados, déjanos un like y un comentario.